El huracán Nate descendió a la categoría de tormenta tropical este domingo en el estado de Mississippi, en Estados Unidos. La velocidad del ciclón se redujo a 55 kilómetros por hora en su paso por la ciudad costera de Biloxi. Aún así, Nate ha provocado cortes de energía y graves inundaciones en carreteras y edificios. Nuestro jardín estaba inundado. Había más de medio metro de agua en nuestra casa, bastante lodo y escombros. En Biloxi, el agua sobrepasó el nivel de las carreteras, dejando varios barcos encallados en la ciudad. Muchos residentes han esperado el paso de la tormenta y ahora vuelven a la normalidad. Pese a todo, estamos sorprendidos de que no hayamos sufrido los daños esperados. El gobernador de Mississippi afirmó que han sido muy afortunados, ya que no ha habido víctimas mortales ni daños catastróficos. Estamos en la playa buscando conchas. Todo está mejor de lo que creía ayer. La amenaza de Nate en Estados Unidos ya ha pasado. Antes, en América Central, Nate dejó 32 fallecidos y solo en Nicaragua, más de 30.000 afectados.